Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol o en cualquiera de sus facetas nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, este es el programa Raúl Palacios Presenta. Y este día, bueno, lo presentamos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora centroamericana, hora de El Salvador. Bueno, este día, para aquellos que dicen que yo no le doy atención al sexo femenino, a la mujer, bueno, aquí tengo este día el privilegio, es un privilegio para mí tener en el programa a toda una guerrera, una mujer que se ha venido destacando desde el tiempo en que yo tengo conocimiento de ella, como una mujer que primero defiende la femineidad, defiende lo que se debe defender de la mujer, porque tiene ese punto precisamente en que no va a defender a cualquier mujer cuando no se merece que se defienda a la mujer. La mujer se debe defender por su dignidad y debe defenderse. Bueno, ella nos va a decir por qué precisamente ella defiende a la mujer. Pero además de eso, destaca también en otras facetas. Ella ahora es reconocida como generadora de contenido. Y yo diría que antes que generadora de contenido, es una generadora de opinión. Porque lo que ella manifiesta a través de su participación en las redes sociales es precisamente eso. Y ella comparte, además, comparte lo que otros publican, porque de alguna manera tiene cierta afinidad con esas publicaciones. Pero sobre todo, lo que yo he observado es que ella publica lo que estima que es realmente importante para generar opinión. Y ahí aquello de que sea generadora de contenido. Y bueno, hace poco estuvo en la Asamblea Legislativa, se presentó a la Asamblea Legislativa, recordando quizás aquello que dijo al presidente de la Asamblea Legislativa y otros tantos por ahí, que les dio el nivel y la categoría de periodistas, entre comillas, para mí, entre periodistas, a los youtuberos y a los generadores de contenido. Bueno, lo que observé es que ahí no habían generadores de contenido, habían youtuberos, que es algo muy distinto. Y además de eso, de periodistas, que eran los periodistas del pueblo, no, hasta ahí tampoco. Pero a quien voy a presentar ahora, bueno, sí alcanza ciertos niveles que la catapultan como para poder entenderla y comprenderla, y que es precisamente una generadora de contenido. Para mí, una generadora de opiniones. Sin más, aquí tengo a mi invitada especial de este día, Sara Monroe. Muchos la llaman con todo cariño, yo también lo observo. Con mucho cariño le dicen Sarita en las redes sociales. Bueno, yo no sé si dirigirme a ella como Sarita, como Sara. ¿Cómo me voy a dirigir hacia ella? Bueno, mejor me voy a dirigir a ella como estimada amiga. Usted comparte ciertas cosas que yo realizo también. Y eso para mí es afinidad. Así que va con todo respeto para usted. La voy a tener acá 30, 40, 50 minutos, no. Una hora. Y quizás nos podamos extender, todo depende de usted, por 30 minutos más. Gracias a nuestros amigos que están ya sintonizándonos, están ya en la audiencia. Bienvenida al programa, Sara Monroe.
su saludo a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias Raúl por invitarme y muchas gracias a todas las personas que están viéndolo, los que se van a conectar, los que lo van a ver en diferido. Muchas gracias a las personas que me siguen en mis redes sociales. La verdad es que mis redes sociales somos un grupo, porque si no fuera por ellos, no tuviera el alcance que tienen. Y sí, compartimos mucha afinidad, porque en estos dorados tiempos, como nosotros decimos, hacer contenido crítico no es fácil, porque ir con la corriente es fácil, porque los que hablan cosas bonitas del gobierno tienen monetizadas sus redes, son millones de visualizaciones, a ellos los apoyan con muchas cosas desde el oficialismo. Entonces, un contenido como el de nosotros es bien difícil, no se monetiza, es criticado, es apedreado, pero igual lo seguimos haciendo porque más que todo quizás no lo hacemos por un interés económico, sino que ya lo hacemos por otras razones que vienen desde la moral, desde el deber. Y muchas gracias por invitarme. Y sí, yo considero que el periodismo es una palabra que se debe respetar. El momento que ellos ponen en el mismo canasto a los periodistas y los creadores, en ese momento están pisoteando una carrera, porque ellos no pueden esperar que un creador vaya a preguntar de la misma manera que pregunta un periodista. Porque los creadores de contenido tienen muchas aristas. Entonces, cada creador de contenido tiene su estilo, cada creador de contenido iba a preguntar diferente. Pero en sí, lo que está ahí en la asamblea en estos momentos no son creadores de contenido, son cajas de resonancia y empleados de la misma asamblea que fungen como eso. Y ellos no se esperaban la visita de nosotros, pero cuando ya la tuvieron, ahora pues ya no lo aceptan, pero por lo menos la victoria es que se desenmascararon, que eso de la democratización de la información es mentira. Excelente, ya ven con quién estoy hablando, con quién estoy conversando. Estoy conversando con una persona que es obvio, no tengo que darles mayores explicaciones a mi audiencia, pero Sarita, gran parte de mi audiencia la estaba esperando desde hace un tiempo atrás, no desde ahora. Me decían, bueno, ¿por qué no invita a Sarita? ¿Por qué no invita a Claudio Ortiz? ¿Por qué no? Bueno, y me mencionan una cantidad de mujeres que son protagonistas en alguna forma del quehacer interno del político en nuestro país u otras actividades. Bueno, ahora tengo a Sarita aquí conmigo, pero ya la tuve antes, yo ya la he tenido antes en mi programa, pero para que tenga una visión nuestra audiencia, aquellos que no la conocen todavía, dígame, o dígale a mi audiencia, ¿cómo nace ese interés de Sarita de involucrarse en ser una generadora de contenido o, como lo digo yo, generadora de opinión? En el 2015 yo inicié una lucha por el cierre de una porqueriza que estaba contaminando el río de Amayo. Cuando empezamos, yo estaba en una junta de agua, cuando empezamos eso, todas las puertas se nos cerraban en la cara bien feo. Y como el cliente que compraba esos cerdos era bien poderoso, los medios de comunicación no nos hacían caso. El cliente es el de una cadena de supermercados, no sé si puedo mencionar el nombre o no. Él compraba esos cerdos y él pagaba mucha pauta publicitaria. Entonces, no nos hacían caso por ningún lado. Entonces, por ahí me dijeron, mire, me dijeron, ahí solamente denunciando en redes, me dijeron. Y yo, wow. Entonces, empecé a generar contenido para denunciar lo de la granja. Y después con otras cosas y una cosa me llevó a otra y empecé a acercarme a las organizaciones para que me apoyaran. Y me apoyaron, la granja se cerró y ya yo me quedé acompañándolas, ya me empecé a ir a las marchas. Y ya
ya el contenido, ya la denuncia ya no se quedó en una denuncia ambiental, sino que en una denuncia, pues, ante todo lo que está pasando en el país, que no muchas personas tienen valor de decirlo, porque ahorita hemos retrocedido varios años. Antes me cuentan que la gente decía, uy, no hables de eso, que es peligroso. Estamos hablando de los años 80, parece, que la gente decía, no, no hables de eso, que es peligroso. Pues estamos en las mismas condiciones. Yo recibo mensajes de muchas personas que me cuentan que su familia les dice, no vayas a comentar nada porque está peligroso. Hay muchas personas que quisieran comentar incluso y están trabajando en el gobierno, pero no están trabajando en el gobierno porque sean de un partido u otro. Ellos entraron en otra época. Entonces, ellos no pueden quejarse ni pueden decir nada porque también es peligroso. Y así fue como seguí y últimamente entré también en YouTube porque en YouTube casi no hay generadores de contenido críticos, casi solo hay youtuberos oficialistas. De esos abundan y un montón, un montón, un montón. Entonces es otra trinchera en la que hay que ir, porque ni modo, hay que ir, salir un poquito de la zona de confort. Yo ya me había, mucha gente me decía que me fuera para YouTube también, pero yo estaba bien, bien en mi zona de confort y me siento muy contenta porque cuando yo empecé a generar ahí, yo les pedí la colaboración de que quería 50 suscriptores para poder transmitir y ese día llegué como a ciento y algo, ahora llevo como 500, 541 y para mí es para algunos pueden decir, ay, qué número tan chiquito, pero para mí es un gran número porque usted sabe, Raúl, que nosotros los seguidores o los suscriptores son 100% orgánicos. Aquí no hay que uno compra suscriptores o que las granjas de troles lo sigan a uno. No, aquí cuesta más crecer los números porque los números que nos siguen son números de gente real y hay mucha gente que no lo sigue a uno por el mismo miedo. Nada más ven de lejitos el contenido y no le dan ahí ni seguir ni suscribirse por el mismo miedo de la situación. Porque ahora hay que tener valentía hasta para dar un me gusta a una publicación. Correcto. Es lo que he venido manifestando a través de mis programas, que hay terrorismo de Estado. Aunque cuando yo menciono terrorismo de Estado, lo primero que salen diciéndome las personas que no están de acuerdo, por supuesto, y que lo hacen de una forma educada, pero dicen terrorismo de Estado. Cuando yo hablo, hay una dictadura en formación. Yo no digo que ya estamos en una dictadura, pero digo que estamos en un gobierno autoritario y que vamos avanzando hacia una dictadura. Así comienzan los dictadores, actualmente el presidente de la República. Pero cuando digo estas cosas, lo primero que manifiestan es, alguien aquí, por ejemplo, de ellos diría, bueno, y entonces Sarita, ¿quién la detiene? Ahí está hablando, nadie le dice nada. Es falso. Sarita. ¿Miedito da? Sarita corre el mismo peligro que corren la gran mayoría de los que no manifiestan opiniones a favor de la actual administración. Ese es un riesgo y por eso es terrorismo de Estado. Porque no es el hecho de que van a ir ahorita, van a agarrar a Sarita y se la van a llevar a la cárcel. No, el hecho es que crearon una ley precisamente para aquellos que se expresaran en las redes sociales y algunas cosas que manifestaran en favor o en contra, pero más que todo aquellos que se manifestaran en favor de, primero, si se manifestaban en favor de posibles personas que siendo inocentes están en la cárcel y no, nunca defendemos a criminales. Los criminales tienen que estar en la cárcel, pero siguiendo el protocolo de ley. Tiene que presentarse acusaciones contra ellos. Y bueno, hay tantas evidencias, bastará con que se notan los tatuajes que son realizados y que ya tienen bastante tiempo. Estas personas se
tatuaban precisamente para infundir terror en sus víctimas. Esas personas, por lógica, tienen que ser procesadas, juzgadas y condenadas de acuerdo al marco de la ley que tenemos en nuestro país, pero no en marco a la voluntad de una persona que, porque está en en la máxima magistratura de poder, dice: agárrenlos y llévenlos a la cárcel. Para que salgan las personas, el resto de personas que no entienden, que no comprenden, que no estamos hablando de un Estado democrático, sino de un Estado autoritario. Y le aplauden. Y él sabe que se va a ganar simpatías con eso. Usted acaba de decir algo interesante que me llamó la atención. Cuando usted dice: nosotros no somos asalariados, no recibimos dinero. Eso quiso decir: no recibimos dinero. Los youtuberos hacen programas precisamente para ganar una cantidad de audiencia que saben que, siendo hablando a favor del actual presidente, agarran audiencia y agarran dinero. Les pagan. Usted ha visto a Marcelo Larín, usted ha visto a otros que hasta sacan, se sienten orgullosos y sacan los cheques que les paga por el canal YouTube o por Facebook Live, por la audiencia que ellos tienen, para vender la publicidad, lógicamente, de estas redes sociales. Bueno, si usted y yo quisiéramos eso, pues hubiéramos hecho lo mismo. Nosotros somos como el salmón. Bueno, ¿por qué menciono el salmón? Porque yo tengo mi libro que así le llamé precisamente, El Salmón y yo. Y porque ahí hago, dentro de ese, es un poemario en el que yo escribí. Y yo, en este poemario, yo establezco que mi vida es como el salmón, nadando siempre contra la corriente. No es fácil ir contra la corriente. Usted está marcada precisamente con lo mismo, y por eso le decía que tenemos afinidad. Si quisiéramos dinero, y con lo que nosotros hacemos, ya nos hubieran mandado nuestros cheques de Capre, de Casa Presidencial, o nos hubieran tratado de... Vamos a pasar ya a otra parte de esto. Dentro del panorama político actual, hemos visto cómo los partidos políticos ya están presentando fórmulas presidenciales. Ya también, por el orden que tiene y el tiempo que se requiere, de acuerdo con la ley electoral, están saliendo los precandidatos a alcaldes o que buscan alguna posición como diputados en la Asamblea Legislativa, pero siempre acapara mayor atención la presidencia de la República. Estos partidos políticos, ¿hasta qué punto, desde su observación, cómo ve esas posibles candidaturas? Bueno, primero quiero mencionar que hubo un cambio en la palestra política y ese cambio se debió a la falta la falta de popularidad de los diputados de Nuevas Ideas. Porque yo he escuchado a mucha gente que es nayilíber de pura cepa decir: ay, yo quiero que siga el presidente, pero estos diputados no. Estos diputados, por su actitud altanera, por su actitud tan, digamos, tosca con la gente, se ha ganado el repudio de mucha gente. Entonces, yo creo que ellos hicieron un estudio porque en sí, los números así como estaban anteriormente de 84 diputados, ellos calcularon que no iban a poder seguir teniendo la mayoría total. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente ellos, la jugada maestra, quisieron? Bueno, llevaron a los youtubers para tratar de levantar la imagen de los diputados de la N, que dijeron: ay, que están más cerca del pueblo porque los youtubers van, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero como ahí ya quedaron al descubierto que eso es una mentira, que eso de querer democratizar la información es mentira, porque a Kevin Arévalo, a Jesús Arévalo y a mí, a todos les dieron carnet, menos a nosotros tres. Dijeron que la imprenta no los había sacado, que los van a sacar el 20 de julio, imagínense.
Pero entonces dijeron, no, no, no levantamos, esto no se levanta, aparte de la mala imagen que tienen los alcaldes, que eso viene desde que, ¿y con qué dinero van a hacer obra los alcaldes, pues? Entonces, aunado a todo esto, la contienda política ha cambiado porque ha cambiado el número. Entonces, ellos lo han hecho como una jugada para seguir teniendo la mayoría. Ellos hacen números alegres, que en sus números alegres, haciendo la reducción de diputados, ellos van a poder tener la mayoría porque van a matar a los partidos más pequeños. Pero ahora yo me pregunto y le pregunto a Raúl, la Asamblea Legislativa debería ser una representación de todo y todas las fórmulas están hechas para eso. Y le voy a poner un ejemplo. Están, digamos, los afrodescendientes. ¿Qué tal que un miembro de la comunidad afrodescendiente quiera ser diputado? Entonces él fue a la contienda. Pero él ganó por residuo. Ajá, pero es una parte de la población. ¿Qué es una minoría? Sí, pero es una parte de la población. Porque entonces quiere decir que unos pocos van a tomar decisiones por todos y a las minorías nadie las va a tomar en cuenta. En ese sentido, estas elecciones van a ser especiales porque van a ser diferentes, van a cambiar muchas cosas. Y la verdad es que afortunadamente que nosotros tenemos opciones para votar. Ahí tenemos a Dina, a Anabel, tenemos ahí, miren, hay de todos los colores. Ahí tenemos a Rosy Romero, tenemos a Lira, Francisco Lira, tenemos a Claudio Ortiz, tenemos a mire, se van a lanzar, ahora se van a lanzar, ¿cómo se llama? Roberto Dubón, se va a lanzar también o sea, nosotros tenemos opciones tenemos para votar, pero lo importante es tratar de quitarle escaños a nuevas ideas en la asamblea, porque ellos hacen números alegres, ellos hacen números bonitos, que lo podemos cambiar, claro que lo podemos cambiar, lo que pasa es que ellos son buenos para lavar la mente de las personas. Ellos van a hacer la estrategia de decir, ay, nosotros ya ganamos. Entonces, para decirle a la gente, no, hombre, si ellos ya ganaron, ¿para qué van a ir a votar? Aparte de eso, que el voto en el exterior, ese volado lleva cola y lleva cola bien fellita, bien fellita. Nayib Bukele no quiere soltar el poder y no quiere soltar ningún poder. ¿Y a qué me refiero? Él no quiere soltar el legislativo, pero no quiere soltar también a los diputados, no quiere soltar la asamblea, porque sabe que el 2024 vienen elecciones también muy importantes, también del ambiente político, que la asamblea es la que toma ese tipo de decisiones. Entonces, yo les animo a que vamos, lo podemos hacer. Yo siempre tengo en la mente que nosotros como oposición somos fuertes, aunque nos hagan creer que somos débiles, que somos irrelevantes. Si fuéramos tan irrelevantes, ¿por qué? Mire, si ustedes se fueran a dar una vuelta a Twitter, no hay día, no hay día que los diputados no tengan en la boca a la oposición. Vaya, el mismo presidente en todo discurso tiene que mencionar la oposición. Y si fuéramos tan irrelevantes y si de verdad fuéramos el 3%, ¿por qué nos andan mencionando tanto? La verdad es que no hay enemigo pequeño. Para cada gigante hay una piedra. No hay enemigo pequeño y nosotros lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Nosotros podemos hacerlo, quitarle a ellos escaños de ahí. Una cosa que me alegró mucho en la última marcha que fui fue que mucha gente fue identificada con partidariamente. La verdad es que ese es un derecho constitucional. La Constitución a uno le da derecho de que uno sea afín a cualquier partido político, que tenga cualquier religión, pensamiento, cualquier orientación. Ese derecho lo da la Constitución. El FMLN va a subir. Va a subir. Y eso se vio en la última marcha.
Y va a subir porque Nuevas Ideas está conformado con todo el residuo. Ellos sí son residuos, está conformado con todo el residuo de los otros partidos, pero de quien tiene más es del FMLN. Entonces, hay muchos que ya abrieron los ojos. Entonces, ¿cuál es el partido que va a subir? Va a subir el FMLN, el partido. Yo sé, a mí me llega una espinita y ojalá que sea así, que el FMLN va a subir. Y sé que Arena va a subir también un poquito, porque de igual manera, pero va a subir más al frente porque de ahí es donde migró más para Nuevas Ideas, de ahí donde migró más. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratemos de despertar, porque miren, el voto duro, o sea, los que siempre vamos a votar, esos ya están. Tratemos de despertar a aquellos dormidos, aquellos inconscientes, aquellos que no van a votar, porque son, según las encuestas, hay más gente que no va a votar que gente que va a votar o que tiene una preferencia política. Entonces, a esa gente que no va a votar, esa gente que dice, yo no, si no trabajo, no como, a esa gente que hay que trabajarle. Porque el que diga, si yo no trabajo, no como, eso es una mentira. Si usted pone un plato de comida enfrente de su mesa, eso es política. Eso es política. Porque de la política depende el precio del queso. De la política depende el precio del aceite con el que usted cocinó. De la política depende si para cocinar usted el gas le dieron subsidio, no le dieron subsidio, le dieron más o le dieron menos. Todo el plato que se va a comer usted de comida depende de la política. Entonces, no es cierto que diga, mire, y a veces dice la gente, si yo no trabajo, no como, que no sé qué, y de repente lo despiden porque trabajaba en una fábrica y la fábrica se fue para otro país. Sí, todo tiene que ver con política, todo, todo. Que usted vaya al hospital y le digan que tiene que comprar sus medicamentos, eso tiene que ver con política. Ya, a esa persona que dice, si yo no trabajo ni como, a esas personas hay que trabajar. Porque nosotros, los que siempre vamos a votar, los que vamos a la mente, nosotros ya tenemos la convicción. Trabajemos a esa gente que, mire, mucha gente dice que aconseja a las focas o a los Nayiliber. Como quiera que ellos nos dicen a nosotros gorgojos. Pero yo no sé si ustedes saben cuál es el origen de por qué nos dicen así. No tiene nada que ver con nosotros, por cierto. Sí, los gorgojos que se, disculpe que le interrumpa, los ¿Sí? gorgojos que se tuvieron que comer cuando les entregaron los frijoles que compraron en Sinaloa, en el estado del norte de México, y que Osiris Luna fue uno de los encargados de hacer esos negocios con el dinero del estado salvadoreño, junto a aquellos $300 que les dieron en aquel momento. Bueno, Exacto, a mí no me también lo dieron, por cierto, a esto. mí no me lo dieron. Sarita, estoy creyendo que antes del mes de diciembre o en el mes de diciembre, muy probablemente a Nayib Bukele se le ocurra otra vez dar $300. Bueno, continúe, disculpe. A mí no me lo, pues exacto, eso fue cuando dieron esos paquetes que estaban saliendo de mala calidad, que estaban saliendo con gorgojos, se empezó a crear una crítica, se empezó a crear una crítica hacia los paquetes y que por qué se le compraron a Sinaloa y que venían con gorgojos. Entonces ellos dicen, ay, tanto que se quejan de los gorgojos, tanto que se quejan de los gorgojos, y de ahí es que por eso es que nos dicen. Así, ¿verdad? Pero, o sea que no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada que ver con nosotros. Entonces yo siento que para estas elecciones siempre hay que ser positivo. Que van a tratar de ser fraude, sí, pero hay que ser positivos, hay que analizar los perfiles de las personas que van para diputado y hay que votar por diputados de oposición, de oposición. Hay unos que ya vimos el trabajo, porque hay unos que se van a reelegir, hay unos que ya vimos el trabajo, hay otros que traen propuestas, pero por lo menos hay una diferencia, los diputados de oposición traen una propuesta. Si ustedes ven en una entrevista a cualquier diputado o aspirante a diputado de Nuevas Ideas, ellos no traen ninguna propuesta, no traen ningunos ejes en que trabajar. Ellos siempre contestan lo mismo. Cuando le preguntan, mire, ¿y cuál es su plan de trabajo? Darle gobernabilidad al presidente. Le preguntan al otro, ¿y su plan de trabajo?
darle gobernabilidad al presidente. O sea que ellos ni siquiera tienen que pensar en algún plan, no tienen que pensar cómo van a hacer ahí. No, 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 ellos simple y sencillamente ya van programados para supuestamente darle gobernabilidad al presidente. Entonces, en ese aspecto, los diputados de la oposición tienen un nivel más alto, porque nosotros sí les exigimos propuestas, nosotros sí les exigimos trabajo, y nosotros somos más críticos, porque es bueno que si yo le doy el voto a alguien, es bueno que después yo misma le exija. No es que lo voy a estar tapando porque, yo voté por él, ni modo. No, no, si yo le di mi voto, voy a ser la primera que voy a estar criticando a esa persona cuando le mire una pandeada, ¿verdad? Entonces, porque la verdad es que uno debe de ser crítico, así como para dar el voto y así como para estar exigiendo que lo que prometieron, pues lo cumplan. Voy a dejarle una pregunta para que me la responda un poquito después, porque voy a leer algunos comentarios y para que usted de alguna manera, aquí casi todos lo están saludando a usted. Están bien interesados en su charla, al grado que el señor José Muñoz me dice: señor Raúl, ¿sería posible que le brinde más tiempo a su invitada? Bueno, interesante, eso muestra el interés que tienen por escucharla. Muchas gracias. Pero también quiero aclararles a las personas, también se lo expliqué a usted, ya se lo he explicado en otras ocasiones. Mi programa no se trata de una entrevista en que Raúl Palacios cuestiona y mi invitado responde. No se trata de eso. Se da, por supuesto que se da. Se dan preguntas para que mis invitados respondan. Pero mi programa, básicamente, por eso lo establezco, que hay una diferencia entre una entrevista y una charla. Y mi programa está fundamentado precisamente en charlar con mis invitados. Pero siempre mi invitado absorbe el mayor tiempo en esta charla que realizamos. Por supuesto que hay unos momentos en que yo tomo actividad y me tomo varios minutos para externar e ir colocando a mi invitado en el tema que quiero que conversemos. La pregunta que le voy a lanzar, pues se la lanzo ahorita para que me la responda en otro momento cuando finalice la lectura de algunos comentarios. Usted tiene todo el perfil como para constituirse en un funcionario público. Si vemos todos los funcionarios que hoy existen y vemos que ni siquiera saben leer ni escribir bien, entonces, cuando vemos una persona con ese perfil que usted nos da a conocer, ¿le gustaría lanzarse como candidata a una diputación o a una alcaldía o algo que sea como una funcionaria propuesta por un partido político? Me la responde después. Por ahora, estimados amigos, voy a leer algunos comentarios de ustedes que están en la audiencia y estoy cumpliendo precisamente con lo que algunos de ustedes me pidieron, que trajera a Sarita acá al programa. Y acá la tenemos. Mario Hércules me dice: saludos Raúl Palacios y a tu linda invitada Sara Monroe. Bueno, lo de linda también es cierto. Pero lo más lindo que tiene es lo que dice, cómo piensa, cómo lo expresa. Y eso es bien interesante. Y no estoy lanzando el piropo, estoy diciendo una verdad. Aldo Escobar dice: saludos Raúl y a la invitada, a quien no tengo el privilegio de haberla escuchado. De seguro la invitada será algo fuera de serie. Bueno, ya lo están viendo, ya lo están viendo. Déjenme decirles, para que no se confundan algunos, yo he tenido discusiones con Sara Monroe, ¿cierto o no? Yo he tenido discusiones con Sarita y ella está aquí porque tiene un nivel alto de tolerancia, por lógica. Y como casi todos, yo con casi todos mis invitados he tenido discusiones en otros temas, lógicamente cuando no están en mi programa. Cuando vienen a mi programa es diferente. Bueno, José, saludos a Sarita, saludos. Esteban Cruz, saludos don Raúl desde Chalatenango a usted y a su invitada. Gracias por
estar con nosotros desde Chalatenango. José Muñoz, felicito y admiro a Sara por tu hidalguía y objetividad. Antonio Vázquez, saludos con Raúl y a su siguiente invitada. Saludos, Sarita, un abrazo desde Los Ángeles, California, le dice Oscar Mejía. Antonio Elías, fiel parte de la audiencia de Raúl Palacios Presenta, la saluda. Y Aldo Escobar nuevamente participa y dice, todos los teléfonos de diputados, diputadas están intervenidos por los aparatos de seguridad. Todo mundo es espiado, inclusive entre del mismo gobierno. Dolores en juego, sí, eso es cierto, hasta su misma gente la tienen bajo control. Y bueno, así probablemente fue como se dieron cuenta de aquellos diputados que estaban charlando con Roy García hace un tiempo atrás. Dolores y Juegos dice, saludos don Raúl y a su invitada, Dios le bendiga, son súper valientes. Bueno, en realidad no es que seamos súper valientes, lo que en realidad tenemos es algo que muchos todavía lo tienen, pero no lo sacan. Y es que nosotros sí tenemos el valor de denunciar lo que tenemos que denunciar. Y eso no implica que no reconozcamos las cosas positivas que tiene este gobierno. Lo que sucede es que este gobierno tiene muy pocas cosas positivas y lo mejor que ha logrado hacer hasta el momento y que le aplauden es la cuestión de seguridad, que para mí aún esa seguridad es discutible. Aldo Escobar nos dice, la verdad, Sarita, es buen valiente y admirable que está joven. Aldo Escobar, su mejor defensa es la denuncia y estar siempre apegada a lo justo y al pueblo. Y estar conectada con nosotros, porque nosotros tenemos que estar también atentos a ella, a lo que publica. Bueno, ahí va. Maravia Traviesa, bendiciones don Raúl y bendiciones para su invitada Sarita. Jesús Beltrán, bueno, aquí viene parte de eso. Escuche esto. Léalo, léalo. No, lo voy a leer, por supuesto. Es que yo siempre leo lo que es tolerante. Yo no tolero los patanes y vulgares, no los tolero. Pero aquellos que hacen crítica dentro de un rango de tolerancia, sí, esos los leo. Jesús Beltrán dice, primero se carcajea, así inicia su comentario. Y luego dice, si la oposición solo idioteces dicen y nadie les dice nada, eso es hablar basura. Aquí, periodistas, chayoteros o youtuberos. Si nadie los sigue porque solo idioteces como la gente de aquí, de El Salvador, no los ven ni los escucha, ya sabemos que solo mentiras publican los opositores, como esta señora, hablando tonteras. Aquí lo que dicen de todo al presidente y a los diputados y nadie les dice nada. No sean mentirosos, farsantes. Eso nos dice el señor Jesús Beltrán. Bueno, ese es su concepto, lo que tiene sobre personalidades como Sarita y mi persona. Tirso Enrique Fernández, saludos y hay verdad y la verdad premia a los verdaderos y son ganadores. Bueno, más adelante, leyendo, Sarita, ¿qué respuesta me puede dar a la pregunta que le hice y qué respuesta puede dar a algo que, de lo que leí los comentarios, porque todos, casi todos, salvo este señor, todos son favorables para usted. Muchas gracias, gracias a todos los que comentan, gracias, muchas gracias por sus saludos y créanme que yo lo siento. Yo les explicaba que cuando yo estaba en la asamblea, yo tenía un presentimiento atrás mío, yo sentía como que mucha gente estaba diciendo, ay, que no le pase nada a Sarita. Yo todo eso lo sentía, no les puedo explicar cómo, pero yo lo sentía en mí. Y a la persona que comentó, pues, esa persona, agradecerle por estar aquí, ¿verdad? Y la verdad es que él encanta este tipo de contenido, porque si uno no estuviera aquí, allá están los canales de Walter Araujo, los que dicen lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Entonces saben que si vienen para este tipo de programas van a escuchar cosas que tal vez no son agradables para ellos. Entonces si aún sabiendo eso ellos están aquí, pues que la soquen. Saludos a todos. Y con la pregunta que me hizo, pues la verdad es que
Yo en estos momentos no tengo la capacidad, digamos, económica para lanzarme a una candidatura que siempre se necesita, siempre, por muy humilde que sea, se necesita un recurso económico para hacerlo. Pero créanme que yo me siento feliz y satisfecha luchando desde mi trinchera. Tal vez sea mejor así. Tal vez mi lucha es más pura, no queriendo llegar a un escaño. O tal vez se me permite, pero más adelante. Pero admiro a todas las personas que van a candidatear, porque esas personas renuncian a una paz, renuncian a una paz, renuncian a muchas cosas, renuncian a una privacidad y se exponen. Porque yo que he ido a la asamblea he visto mucha violencia política. Personajes como Hernán Bruch se levantan de sus asientos y cuando Dina, cuando Anabel, cuando Rosy, cuando una diputada, especialmente una mujer, cuando una diputada está haciendo su ponencia, este personaje se levanta de su asiento a estarle haciendo señas. Se levanta de su asiento a estarle haciendo burla. Y eso nadie me lo contó, eso yo lo vi. Como nadie me lo contó, eso yo lo vi. Ellas están expuestas a muchas cosas, con ellas quieren un linchamiento político. Hace poco vi que un periodista de Canal 10 le hizo una pregunta a Anabel Belloso, una pregunta totalmente sesgada. Y miren, una pregunta sesgada la puede hacer un creador, porque no tiene una línea periodística. Pero él que se dice ser de Canal 10 y le hizo una pregunta sesgada, y ahí la diputada Anabel, pues con toda escuela le respondió y hasta le dio para llevar al pobre hombre, lo dejó todo trapeado. La violencia que sufren estas diputadas de oposición es tan grande que a ellas las quisieran matar civilmente, matar civilmente. Y aquí sí se me va a salir el folclore. Hay una diputada que en una ponencia dijo una frase bastante salvadoreña. Pero aquí a mis invitados que yo sé que son salvadoreños y que sabemos bien del lenguaje que estamos hablando, ¿verdad? Esa diputada dijo una frase, dijo, qué paloma parece que dijo. Mire, la han crucificado, la han matado civilmente. Y ahora yo les pregunto a ustedes que me están viendo, que son salvadoreños y que decimos frases salvadoreñas. Si yo le digo ahorita, mire, don Raúl, qué yuca está la vida, y ustedes se imaginan otra cosa con la mente cochambrosa que tienen los Nayiliber, cuando yo digo qué yuca, ellos piensan en otra cosa, ¿verdad? ¿De quién es la culpa entonces? ¿Quién es el de la mente sucia? Si yo le digo qué yuca, mire, qué yuca está la vida. Es porque que yuca está la vida es una frase salvadoreña, como que decir que qué fuerte, como que decir qué problemática, que yuca está la vida. No, pero en ese momento la mente de ellos ya le trabajó las 10.000 revoluciones. Entonces, ¿quiénes serían los bayuncos ahí? ¿Será que fue la diputada o será pues, la mente cochambrosa de la gente? Pero con eso le quiero comentar que a las diputadas de oposición. Las tratan de humillar de todas las maneras posibles. Y lo más denigrante es que a veces hasta las propias diputadas de Nuevas Ideas son cómplices de eso. Son cómplices. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque la verdad es que, como dice don Raúl, nosotros nos podemos pelear, nosotros nos podemos morder, nosotros nos podemos. Pero una cosa es la política y otra cosa es ella tomar las cosas personal, personal. La gente en la asamblea están tomando las cosas personales y lo que se ve en los diputados de Nuevas Ideas es que hay unos tan bayuncos. Imagínense este diputado Jorge Castro citar al otro al palo de hule. Miren, miren, yo digo de que ellos por el cargo que tienen deberían Una de del palo de hule, comportar. Sarita, una del palo de hule, Sarita, y otra. Bueno, yo sí soy, si usted observa, yo sí soy cholco. El presidente de la Asamblea Legislativa o el otro diputado que es Santa Ana, me parece,
Bueno, se puso a sonreír para mostrar de que él no era chorco, para responder a una burrada que le dijeron, esa burrada venía de la oposición, como sea, pero es que, Sarita, son misóginos, así, con toda la palabra, son misóginos. Pero, ¿cómo no pueden ser misóginos si el mismo presidente de la República es misógino? Usted debe recordar que hace un poco más o menos 2 años o algo así, él se rumoró, no quiero decir que esto fue una verdad, pero se rumoró la ausencia precisamente de la primera dama de El Salvador y que se había trasladado hacia Miami, había sido ocasionada por una golpiza que le había pegado el primer presidente. Y eso, yo no estoy diciendo que eso fue cierto. Lo que estoy diciendo es que eso fue lo que se dio en las redes sociales y hasta los medios de comunicación en algún momento lo tomaron en ese sentido. Pero es que el presidente ha mostrado ser un misógino a través de su conducta. ¿No fue acaso él precisamente el que provocó su expulsión al lanzarle el manzanazo a la síndico del Consejo de San Salvador, del Consejo Municipal de San Salvador? Y fue ellos, Exacto. hay testigos precisamente, lo subieron en su momento. Se lo lanzó, que no logró su objetivo, es otra cosa. Pero se lo lanzó. Después lo estaba negando, pero habían testigos. Ahora, la gente que lo sigue son misóginos. Atacan a las mujeres, porque hay tres mujeres del FMLN como diputadas. Por cierto, Sarita, a las tres mujeres probablemente, bueno, ya tengo programada para la próxima semana a Anabel Belloso y a Dina Argueta. Y muy probablemente Marlene Funes, si la logro contactar. Ya lo intenté, pero todavía no me ha respondido. Voy a tener al sexo femenino del FMLN que está representado ahí en la Asamblea Legislativa. Lo voy a tener y lo voy a tener, las voy a tener más adelante si es que así ellas lo estiman conveniente. Usted también estará invitada. Si más adelante, cuando se desarrolle la campaña electoral, quieran venir al programa. Este programa estará abierto siempre para ellos. Pero también voy a contactar a Jaime Guevara, el único varón del FMLN. Lo importante, entre las cosas que usted mencionó precisamente, es que usted siente, usted observa que el FMLN está en crecimiento. Sí, Está en crecimiento. Y bueno, sí. usted es la única que lo ha dicho. He conversado, por ejemplo, con el posible candidato a la presidencia, y él es uno de los más optimistas en ese sentido. Es bien optimista y dice, el FMLN va creciendo. Y porque aquellos que, como lo dijo usted, la gran mayoría de los que integraron a Nuevas Ideas y que le fueron a dar el voto al actual presidente, fueron los del FMLN. Arena no perdió mucho, Arena perdió alrededor de 300 mil votos. Pero el FMLN perdió 900 mil votos, 3 veces más que Arena. Pero muchos de ellos están diciendo, no vamos a volver a votar por este presidente. Y las encuestas, bueno, las encuestas, yo no digo que son mentirosas, pero depende quién las paga. Yo solamente les creo a la Francisco Gavidia, a la Universidad Centroamericana, la UCA, y algunas otras encuestas como la que acaba de salir, que ayer conversaba el licenciado Ronald Umaña, la de entonces son encuestas que se pueden creer, pero también esas encuestas, como usted lo acaba de decir, no sé si lo dijo, pero si a mí me van a encuestar, lo dijo Ronald Umaña ayer, si me van a encuestar en cualquier parte del San Salvador que viva o del Salvador que viva, pero a la esquina de donde andan los encuestadores están los guardias, o sea, el ejército o la Policía Nacional Civil, ¿cómo voy a responder yo que no voy a votar a favor de Bukele? Eso es ilógico pensar eso. Si me preguntan, les voy a decir, ah, no, sí, yo voy a votar por el presidente.
El día llegado muy probablemente suceda lo que está sucediendo en Guatemala. En Guatemala, precisamente, el candidato de izquierda lo tenían ubicado en el séptimo lugar y del séptimo lugar subió hasta el primer lugar. Para el mes de agosto que se van a hacer la segunda vuelta, a ver cómo se mueven, a ver si la derecha se une para votar a favor de la señora que terminó en primer lugar o la gente sale más abiertamente, sin temor, a favor del candidato que representa de alguna forma a la izquierda en nuestro país. Ese es el panorama que vemos. Ahora, vuelvo de nuevo con usted para que me diga, ¿cómo ve usted realmente hasta qué punto pudiésemos lograr que la oposición fuera más coherente y que dejaran atrás incluso sus propias propuestas para buscar derrotar a Nayib Bukele? Soy uno de los que creen, a pesar de la afinidad que tengo y que tengo un especial aprecio y estima por el candidato del FMLN, soy uno de esos que estiman que la oposición tiene que marchar unida. No veo otra forma de derrotar a Bukele y pienso que solo unidos se puede lograr eso que muchos lo ven lejano. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo soy bien optimista. Yo siempre digo que hay esperanza, pero también soy realista. Y una realidad es que el proyecto Bukele tiene lavado el cerebro de muchísima gente, tanto en el extranjero como aquí en el país. Algunos por miedo y otros porque de verdad que están cegados. La maquinaria publicitaria, el neuromarketing les ha nublado el sentido. Yo creo en ese caso que para derrocar la figura de Bukele debe ser un proceso, igual como fue la imposición de la figura. Yo no sé, Raúl, si usted tiene conocimiento de que el proyecto Bukele no fue de un día para otro. El proyecto Bukele se vino construyendo desde mucho tiempo atrás, desde mucho, mucho tiempo atrás. No fue de un día para otro y que el hombre lo pusieron. A veces. Disculpe que le interrumpa porque eso que acaba de mencionar es una realidad. Eso no es cuestión espontánea como muchos piensan. Fue algo bien proyectado y una de esas proyecciones precisamente era si no le daban el FMLN la candidatura al actual presidente, iban a hacer lo que justamente hicieron. Iba a dedicarse posteriormente el presidente a atacar y empezaron sus ataques cuando se dio cuenta que definitivamente el FMLN no lo iba a postular, que el postulado iba a ser Gerson Martínez, que después se da otra interna ahí y que por último el candidato fue Hugo Martínez. Pero cuando se da cuenta que no va a ser el candidato, empiezan los ataques en contra de lo que él decía que era su partido, que lo tenía, su corazoncito era rojo, que el FMLN era 1 millón de veces, bueno, dijo una vez 1 millón, pero otra vez dijo 100 millones de veces mejor que Arena. A ese tiempo atacaba a Arena, defendía al FMLN. Después se volvió lo que todos conocimos y lo que ahora es. Disculpe, continúe. Exacto. Entonces, a él fue un proyecto creado para llegar hasta este punto. Ha sido un proyecto creado desde muchos años, desde que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, después alcalde de San Salvador, después esto, y el proyecto sigue, porque él lo que quiere es perpetuarse. Él todavía no ha llegado a la cúspide que él quisiera. Él todavía no ha llegado. Créanme que todas las uñas no las ha sacado todavía. Él ha sacado un poquito. Imagínense todo lo que estamos sufriendo como salvadoreños y que no ha sacado las uñas, pero no las ha sacado todas, no ha sacado todas las uñas porque todavía no ha llegado. Entonces, es un proyecto desde mucho tiempo.
Entonces, mi opinión es, y es una opinión humilde, o sea, una opinión personal, para sacarlo a él, no se debe tratar de comer el mundo así de un solo, que hoy nos reunimos en un lugar, mañana lo sacamos. Eso debe ser algo bien cocinado, debe ser algo despacio, porque eso debe ser no solo sacar a Bukele, sino sacarle a Bukele del corazón a la gente, sacarle esa falsa idea de un Mesías que él se ha introducido en la cabeza de muchas personas. Una de las maneras con las que se le puede ir quitando poder es quitarle poder poco a poco, quitarle poder en la asamblea, porque si vamos a hablar de las presidenciales, Raúl, estamos hablando desde que el momento que Bukele y el otro señor se inscribieron, desde ese momento ellos están pasándose la constitución por allá, por donde no les pegue el sol. Desde ese momento, porque la constitución es clara, clara. Y ese artículo que Ulloa dice que solo él lo ve, está serio, porque ese artículo, si solo él lo ve, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? La reelección continua es ilegal. Y no solo lo digo yo, lo dice Bukele cuando no tenía pelo. Ahí están los videos cuando él mismo dice que la reelección es ilegal. Cuando lo entrevistó Luisito Comunica, ¿qué le dijo? No, yo no me puedo reelegir, yo me voy a ir a los 42 años, le dijo. Eso fue lo que el mismo Bukele le dijo así, ni siquiera lo digo yo, el mismo Bukele lo dijo. En una entrevista, Félix Ulloa dijo: no, nosotros no vamos a hacer como, y mencionó a Hugo Chávez, parece, nosotros no vamos a hacer así, que él dijo que no se iba a perpetuar y después se perpetuó. Nosotros hasta ahí vamos a llegar, dijo, porque yo soy aquí, yo soy allá. Entonces, se comen sus mismas palabras, ellos mismos van a hacer un circo de eso. Miren, y ahí hay una teoría conspirativa que estaba leyendo hoy en Twitter, que este señor que está en la presidencia ahorita necesita la reelección, pero necesita la reelección porque él tiene pactos, pactos con esta gente que trafica la harinita, ¿verdad? Con esta gente y que él necesita estar ahí. Y por eso él nada más se baña con manteca y aunque le restrieguen, porque en Twitter no hay día de Dios que no le restrieguen esos videos cuando él no tenía pelo. Ahí salen los videos cuando él mismo dijo: mira, mira, la reelección es ilegal. Y le dijo a Luisito Comunica: yo a los 42 años ya me salgo de ser presidente. ¿Por qué ahora cambió de opinión? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vaya, digamos, él quería, si él hubiera querido seguir gobernando, ¿por qué no hubiera puesto a uno de sus hermanos, si la gente todavía está un poco ciega, a uno de sus hermanos que fuera y en la otra fuera él? A él le urge, ¿por qué? Porque sabe que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Porque yo les voy a comentar algo: los 5.000 inocentes que están ahí no son solo ellos, hay muchos más inocentes. Y les voy a decir otra cosa: si una persona ha sido arrestada y no se le ha, no, ni siquiera se le ha investigado, pero si es arrestada, tal vez ha perdido derechos civiles, pero esa persona tiene derechos humanos. Y estamos hablando de tortura. Estamos hablando de algo que es tipificado internacionalmente. La ley, la tortura la tipifica internacionalmente. Y es algo que Bukele sabe que eso no se lo quita. Cristosal lleva documentados todos los casos de tortura. Cristosal lleva documentados con fotografías, con testimonios, con actas de defunción, de cuando los entregan y les dicen que se han muerto de una muerte natural y se los entregan todos quebraditos de los huesos. Y no digamos para la gente que tiene que pagar, que pague, pero los inocentes, ¿por qué tienen que pagar? Dicen, hay el margen de error, pero es fácil decir margen de error cuando no soy yo el que estoy margen de error. Yo quisiera que uno de esos diputados que dice, ay, son daños colaterales, se ofreciera como tributo. Ahí les creyera yo, que uno dijera: miren, son daños colaterales y yo me ofrezco como tributo. Me voy a pasar un año allí encerrado en la cárcel a ver cómo me va. Ninguno va a hacer eso, porque es fácil decir daños colaterales cuando no es uno.
Correcto. Tiene usted toda la razón del mundo. Este vicepresidente de la República, cuando ese tipo hizo ese tipo de manifestación, se mostró como yo lo digo y que lo busque en el significado en la Real Academia de la Lengua Española. Se mostró cínico, en primer lugar, cínico, porque solo a una persona que practica el cinismo se le ocurre decir algo ahora y tiempo después decir todo lo contrario. El señor vicepresidente de la República, siendo un abogado constitucionalista, él manifestó en varias entrevistas que el presidente no se podía reelegir. Pero en ese tiempo él quizá estaba buscando que él fuera el posible candidato a la presidencia. Yo creo que esa era la intención de él cuando decía, no, el presidente no se puede reelegir. Y el presidente decía, no, no nos podemos reelegir. Todavía recuerdo cuando le entrevistó el periodista nicaragüense y le dijo, el presidente se puede reelegir 80 veces si quiere, pero no de forma inmediata. Y lo repitió. Y cuando lo repetía, el periodista nicaragüense lo hacía que volviera a repetir, pero porque al periodista nicaragüense le interesaba que se refiriera a Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, este señor vicepresidente mencionó a Correa, mencionó a Evo Morales, mencionó a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro. O sea, mencionó a todos aquellos de izquierda que de alguna manera se han postulado nuevamente. Lo que este señor nunca dijo y lo que no dice también el presidente es que la constitución política de esos estados tiene dentro de sus artículos, tiene estipulada la reelección. Es así. Ahora, si ellos quieren, ¿por qué no cambian la constitución? Para cambiarla se sigue un proceso, el protocolo de ley. Y para cambiar y reformar la constitución, solamente que dé un golpe de Estado este presidente a la Asamblea Legislativa, como ya lo intentó en el 2020, dé un golpe de Estado, derogue la actual constitución y llegue a crear una nueva constitución en la cual se anulen estos artículos que son de carácter pétreo, es decir, no se pueden cambiar, no se pueden cambiar ni siquiera con una reforma. La única manera de cambiar estos artículos es desconociendo el estado de derecho que hay hasta ese momento y crear, y eso solo se hace con un golpe de estado, crear una asamblea constituyente que él mismo la puede nombrar y decir que él se puede reelegir o decir específicamente, no se pueden reelegir los otros, pero el presidente Bukele sí. Hasta eso llegarían por lo cínico que son. Muy bien. Ahora, la pregunta va un poco más. ¿Hasta dónde usted puede creer que los actuales que se ven en la palestra, candidatos, aparte de lo que las simpatías o la afinidad que se pueda tener con el FMLN, cómo ve a los otros candidatos y cómo ve a Manuel El Chino Flores como candidato del FMLN? No, no sé en qué momento político se está, pero yo creo que ahorita todavía tienen la condición de precandidatos. Sí, correcto. O ya, o ya. No, están en esa. Aún falta que los ratifiquen en una asamblea y nadie más. En el FMLN no se ha presentado, se iba a presentar, que yo tuve aquí en el programa, lo tuve acá, al señor Iraeta, me parece, el apellido, de Sonsonate, pero que después desistió y se quedó solo Manuel El Chino Flores y luego nombró a su compañero de fórmula, a Werner Ortiz. Werner, perdón, siempre digo Werner Ortiz, es que Sarita, yo soy usuluteco, firpense, fanático
Pues yo digo que fue aficionado al fútbol, pero fanático de Luis Ángel Firpo. Y usted sabe cómo actúan los fanáticos. Bueno, en el Firpo había un portero que fue famoso para nosotros, ya era un jovencito, y él se llamaba Werner Ortiz. Y cada vez cuando se me viene, Werner Marroquín, el compañero de fórmula, de posiblemente de, bueno, ya está, de el señor Manuel El Chino Flores. Y de ahí que se me confunda cuando de repente se me sale el Ortiz. Adelante, disculpe. No, yo le voy a repetir de que toda, yo, para mí, mis respetos al Chino Flores, porque para postularse necesita un valor, porque ellos renuncian a su privacidad, renuncian a muchas cosas, les van a caer los troles. Es de valientes candidatear, es de valientes candidatear, y él se ha metido a candidatear. La Y verdad es que, en circunstancias nada favorables. por el otro lado, yo me he confundido un poco y creo que también muchas personas que estamos viendo la situación política, porque yo veo que presentan a candidatos a presidente y a vicepresidente, pero sin un partido político. He caído mal un poco con algunas personas cuando yo les digo de que para presentar a alguien como candidato necesitan presentarlo con un partido y me dicen que no. Y yo les digo que sí, porque eso ya es una cosa legal. Cuando uno va a votar en la papeleta de votaciones, ahí están partidos políticos. Entonces, para que alguien se nombre un candidato, debe llevar el respaldo de un partido político o de una coalición política. En ese sentido, yo he visto que han presentado, pero no he visto que los han presentado con un partido. Y eso sí me ha confundido un poquito, porque yo le pregunto a Raúl. ¿Tengo yo razón en que para presentar un candidato debe ser con una bandera política para competir en elecciones? ¿Quiere que le responda? ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso precisamente es lo que pretenden, lo que buscan para poder fortalecerse y poder realizar su sueño. Su sueño es gobernar, y se acuerda usted cuando, antes de que hablaran sobre reelección. ¿Se acuerda usted en algún momento? Yo sí recuerdo cuando Nayib Bukele, en sus conversaciones y Twitter que ponían, hablaba de que iban a estar por los próximos 40 años. Próximos 40 años significaba a ese momento 8, o oh, perdón, 7 reelecciones. Y hacia eso aspiran, eso es lo que buscan. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente? Lo único que yo creo es que los candidatos, por la pregunta que yo le hice antes a usted, de los candidatos que hasta ahora he visto, personalmente, yo no tengo nada contra ellos. Me parece que son personas honestas de alguna manera. Me parece que son personas que reúnen características como para poder tener el perfil de llegar a ser candidatos a la presidencia. Pero, ¿es este el momento preciso como para que lo hagan, para que se lancen? Eso Sí, es de cuestionar. porque vaya, yo lo voy a decir, digamos, yo puedo ser muy buena jinete, puedo ser toda una amazona y voy a una carrera de cinta y me quiero ganar los premios. Pero si yo no tengo un caballo, Raúl, ¿cómo voy a competir en esa carrera de cinta? Por muy buen jinete que sea, yo necesito un caballo para competir en una carrera de cinta. Necesito un caballo, aunque yo sea buen jinete.
No importa que el caballo me lo presten, me lo regalen, me lo roben el camino, pero yo un caballo necesito para competir. Entonces, ese sí tal vez sería un consejo que sale de aquí, que para presentar algo más completo, ya deberían de presentar el jinete y el caballo con el que va a ir, ¿verdad? Usted está diciendo algo interesante. Se necesita el caballo en el que el jinete va a correr para poder aspirar a llegar a la meta en primer lugar. Eso es lo que usted nos está diciendo en ese ejemplo que nos está planteando. ¿Por qué la oposición simplemente se niega de alguna forma a ser parte de la gente que siga la fórmula que está presentándole el FMLN cuando no veo en el perfil? No quiero decir de que las otras personas no reúnan condiciones, tienen un buen perfil, pero no superan, en ningún momento superan a Manuel El Chino Flores. Manuel El Chino Flores viene con una experiencia de largos años como alcalde, como diputado, y además de eso, es uno de los hombres que de alguna forma trabajó para mejorar o no mejorar, para establecer relaciones diplomáticas con China, que ahora este presidente se está aprovechando de esa relación. Ahora este presidente está aprovechándose con las donaciones que se gestionaron durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén y en un gobierno que es del FMLN. Eso es una realidad. Entonces, a veces me pregunto, y bueno, no se lo he cuestionado a algunos de mis invitados, como el licenciado Ronald Umaña, que estuvo ayer acá y que es de la oposición civil, pero quizás se los tendré que cuestionar. ¿Por qué? Pregúntele, esas preguntas hay que hacerlas. ¿Por qué no se unen precisamente tras la fórmula que presenta el FMLN? Solamente van a decir porque, es que no queremos ir con el argumento que ellos han planteado hasta hoy, visible. Es que no queremos comprometernos con partidos políticos. Pero si ¿cómo van a hacer si para poner una fórmula tienen que ir a través, como usted dice, tienen que buscar el caballo y hay que buscar un caballo fuerte? No hay caballo más fuerte hasta hoy. Y con la disculpa de mis invitados que los tengo en mi programa, pero que no son afines al FMLN, aunque yo les aclaro, yo tengo afinidad con el FMLN, no pertenencia, que es diferente. Tener afinidad es tener simpatía, es creer en los programas de desarrollo que ellos han realizado en sus administraciones y lo que proponen en la actualidad. Es creer eso. Eso no implica pertenencia. Y desde mi punto de conducción de un programa en el ejercicio periodístico, yo al menos soy honesto. Muchos periodistas esconden realmente hacia dónde, con quién están. Lo que hacen los periodistas, bueno, ni lo esconden, pues. Usted conoce, por ejemplo, a ver si tiene el valor de invitarla, o no sé si ya la habrá invitado Josué Natamba aquí, por ejemplo, poniendo un ejemplo nada más, que es uno de los periodistas en los cuales se le sale por los poros Nayib Bukele. Bueno, yo por lo menos tengo la franqueza, digo con toda claridad, mi programa se basa en una línea editorial crítica hacia el gobierno de la República, hacia el presidente de la República. Pero lo digo, lo expreso, no me escondo, no trato de ser neutral. La neutralidad no está en el hecho de apoyar o no apoyar a una persona. La neutralidad estará en el hecho de ser objetivo al momento de hacer o dar a conocer las opiniones. Así que hice un llamado el viernes pasado. Tenía acá a un invitado, fíjense, para que vean que algunos dicen, no, es que como me atacan acá diciendo que yo soy FMLNista.
El viernes pasado tuve el privilegio de tener a un candidato, posible candidato a una diputación por el Departamento de la Libertad. Usted lo desconoce, Irving. ¿Qué ocurrió? Yo, casi al final del programa, le digo, lanzo hacia la militancia del FMLN, les dije, ¿por qué no se desligan de José Luis Merino? ¿Por qué no se desligan de José Luis Merino? Lo planteé, pero en el sentido que al desligarse de José Luis Merino, que José Luis Merino debía de ser, si tanto ama a su partido, si tanto quiere a su partido, su figura le está haciendo mucho daño a su partido. Y lo que él debía de hacer, si yo estuviera en su lugar, yo depondría mi posición como miembro del FMLN a la militancia del FMLN y decirle, quiero dejar en libertad a aquellos que de alguna manera simpatizan conmigo, pero que antes que simpaticen conmigo se vayan con el FMLN en las propuestas que el FMLN realice. Y eso haría que la militancia del FMLN creciera. Porque aquellos que tienen objeciones precisamente porque José Luis Merino se encuentra ahí, retornaría. Bueno, se nos fue la imagen de Sarita, vamos a ver si retorna. Y mientras tanto, hay algunos otros comentarios a que les dieron libertad. Siempre vienen los troleros, como siempre, cuando ya se está terminando el programa, regresan, vienen, en bandada vienen acá y nunca aportan nada, solo llegan a insultar. Eli Soriano, a ver, Eli Soriano que me dice, yo he preguntado varias veces pregunta y no he tenido respuesta, tal vez hoy me da una explicación. ¿Qué tan cierto es que el Chino Flores le está promoviendo Luis Merino? Bueno, yo no le puedo dar esa respuesta, Eli Soriano. Yo ya se lo pregunté, yo ya se lo pregunté en un programa. Pero mire, yo le quiero comentar, se fue la luz un ratito aquí en mi casa porque está tronando. Ah, bueno. Vaya, con el asunto de por qué no hay una unión. Yo quiero que haya una comprensión a todos los grupos de oposición. Porque a veces uno debe ponerse en el lugar de la otra persona. Mira, Raúl, hay mucha gente que está decepcionada porque dice, ajá, y entonces va a ir Bukele y va a ir Ulloa otra vez. Eso es inconstitucional, eso no se puede. Y hay mucha gente que opina que candidateando para presidente estaba validando eso. Entonces, hay que ver cuáles son los sectores y cuáles son sus razones. Entonces, mucha gente dice que Bukele ha cambiado las reglas del juego con las que él ganó la primera vez. Porque cuando él ganó la primera vez, estaban unas reglas del juego. Ahora él ha cambiado las reglas del juego con las que ganó. Entonces, hay mucha gente decepcionada en el sentido de que el hombre está pisoteando la Constitución y hay un conformismo en la gente de que si esto se estuviera dando en años pasados, tal vez ya se hubiera leído un poco más el poder y la lucha popular. Entonces, en ese sentido, hay una parte de la población que está decepcionada por el hecho de que ellos estén pateando la Constitución y vayan como diputados. Hay una parte de la población también que hay ¿Se volvió a ir la luz? Bueno, se volvió a ir la luz. Vamos a ver si retorna Sarita. Es que hay problemas está lloviendo, está tronando fuerte
en El Salvador. Pero voy a aprovechar para leer algunos comentarios y entre esos comentarios me llegó uno de Rafael Alfaro que dice: tiene miedo el régimen al saber con cuál caballo montarán al régimen. El régimen le quiebran una pata al caballo. Señores, Bukele es mafioso. Con el ejército a su orden, así como la Policía Nacional Civil. Mauricio Gómez, que está coincidiendo con Rubén Vázquez, Valerio W., los partidos no se prestan y no apoyan a personas civiles. Y si apoyan a alguien, le dejan claro a cambio de qué le ponen sus reglas. Bueno, también me ha llegado un comentario de una personalidad que me alegra que esté viendo el programa. Y bueno, esa personalidad es mi invitado especial, muy especial. ¿Cómo diré? De todos los invitados, a todos los respeto, a todos. A todos les tengo aprecio, a todos agradezco que vengan al programa. Pero él es alguien especial. ¿Por qué es especial? Porque él es parte de el crecimiento de mi programa. Cuando yo decidí hacer este programa, gracias a la idea que dio Luis Alonso Bernal para que hiciera mi propio programa, y yo le planteé eso a él, que me retiraba precisamente del programa de La Plática, y le insinué que si de alguna manera él podía estar en mi programa, y él fue bien categórico y me dijo: Raúl, estoy a sus órdenes, cuando usted quiera. Bueno, ahora lo tengo aquí haciéndome un comentario. Me hubiese gustado a ver si retorna Sarita, pero este es el comentario que hace Mauricio Funes Cartagena, expresidente de la República de nuestro país. Alguien que de alguna forma tiene aún, pese a toda la campaña que hacen en contra de él, tiene mucho capital político ganado y que no lo van a poder destruir. Ese capital ahí está, latente, latente, pero ahí está. Bueno, voy a leer lo que dice él. Raúl, varias aclaraciones. Primero, el Chino Flores no tuvo nada que ver con la gestión de las donaciones que China ofreció en el gobierno de Sánchez Serén y que Bukele aprovechó. La gestión de cooperación la hace la Cancillería y no los diputados. Y en ese momento el Chino Flores era diputado. Segundo, no dudo de que el Chino Flores tiene capacidad para ser candidato, pero no tiene liderazgo nacional para ganarle a Bukele. Es un buen candidato, pero está destinado al fracaso. Su invitada tiene razón. Bueno, no sé si va a continuar con el comentario. Dice que hay una tormenta. Una tormenta me dice que hay Tirso Enrique Fernández, pero que, bueno, estaba buscando a ver si había continuación a lo que está manifestándome el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Bueno, le voy a responder, señor presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Hay algo que yo tengo bien claro, porque lo he conversado precisamente con Manuel El Chino Flores. Y él ha sido muy claro, nunca se ha atribuido que haya sido lo que usted me está ahí argumentando, de que él no tuvo nada que ver con la gestión de esas relaciones. Entendemos y estamos claros, señor presidente, que la Cancillería oficialmente es la encargada de hacer ese tipo de gestiones. Eso es lo oficial. Pero yo estoy hablando, y lo he dicho en otras ocasiones, precisamente por las charlas que he tenido con Manuel El Chino Flores en privado o en público también. Porque no, acuérdese, señor presidente, que él fue la primera persona con la cual yo hice mi primer programa. Yo inauguré el programa de Raúl Palacios Presenta justamente con Manuel El Chino Flores. Y hablamos de ciertas cosas en ese sentido. Nunca se ha atribuido él ser el gestor de esas relaciones. Lo que él dice es que él ha estado siempre, desde muchos años atrás,
que ha visitado China tantas veces, nos ha dicho cuántas veces ha visitado China, nos ha dicho cómo se reunía de alguna manera con principales figuras de la política o del gobierno chino a ese tiempo. Eso es lo que ha manifestado. Y además de eso, pues lógicamente hablar sobre lo que es nuestro país o cómo estaba nuestro país en estos momentos, de alguna manera, y la intención de que establecer relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos, perdón, perdón, ay Dios mío, perdón, señor presidente, entre China y El Salvador, bueno, que él ha estado de alguna forma en esas conversaciones. Eso es lo que ha manifestado. No ha dicho nunca ni se ha atribuido nunca a ser el gestor. Quizás haya sido yo el que en algún momento haya hecho esa mención y quizás lo haya cometido yo, Raúl Palacio, el error de haberlo mencionado de esa forma. Aunque siempre he tenido muy claro que no es él, sino la Cancillería de la República. No sé si se inició. Señor presidente, y quizás me sería bueno que me aclarara. No sé si se inició en su administración o fue una iniciativa de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Eso no lo sé. Usted si sí lo sabe, me interesaría. Ojalá y venga al programa en otro momento. Quizás voy a abordar ese tema con usted para que nos aclaren hasta qué punto esas relaciones diplomáticas con China se gestaron y se concluyeron en la administración de Salvador Sánchez Serén. Para poder tener esas relaciones diplomáticas, la administración de Salvador Sánchez Serén tuvo que desconocer a Taiwán como parte de hacer una república independiente y estimar que Taiwán forma parte de la China continental. Y darle ese reconocimiento a China continental porque fue condición, porque China, tenemos entendido, señor presidente, tenemos entendido que China no establece relaciones diplomáticas con nadie que dentro de su política estime que Taiwán es un país independiente. Eso es lo que tenemos entendido. Entonces, la gestión, como dice usted, la hace la Cancillería y eso es correcto. Totalmente de acuerdo con usted en ese punto. En cuanto a que el Chino Flores tiene capacidad para ser candidato, usted lo reconoce. Tiene capacidad y en cuanto a que no tiene liderazgo, bueno, eso es otra cosa y es discutible. No lo tiene por ahora, lo está construyendo. Y en algo usted y yo hemos estado de acuerdo, en algunas conversaciones hemos estado de acuerdo en que el Chino Flores precisamente está construyendo su imagen para constituirse posteriormente en un líder. Y yo creo que hacia eso apunta Manuel el Chino Flores. Yo veo a Manuel el Chino Flores en 2 años como el líder más sobresaliente del FMLN. Así lo veo yo, a menos que surja alguien más, porque usted sabe que en estas cuestiones de política de repente surgen personas que no las tenemos, no las vemos, no las conocemos, pero de pronto surgen y se vuelven líderes. Hace 10 años, no, hace 14 años, para ser más exacto, señor presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Nayib Bukele ni asomaba para llegar a constituirse en el líder que ahora es. Y ese liderazgo es construido. Hace poco acabamos de abordar precisamente el tema en el cual me cuestionó Sarita, me estaba cuestionando y me dice, esto no es algo que se hizo, que surgió así de pronto, fue algo que se construyó. Es decir, construir, hacer de Nayib Bukele un líder fue algo que se obedeció a un proyecto determinado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella en ese punto.
Bueno, voy a ver qué otros comentarios hay. Gracias, señor presidente, por estar comentándonos. Ahí se quedó con un punto suspensivos. Luego dice Rafael Alfaro, María Sara Miranda dice, pero ¿por qué con China habiendo otros países? Bueno, es otra, ¿cómo quiere que le, bueno, cómo responderle a esta señora? Bueno, aquí está la continuación del presidente. Bueno, como esto va corriendo así de repente, pero aquí está lo que él me dice. Le dije que su invitado tiene razón cuando habla que en una competencia hípica se necesita tanto del jinete como del caballo. Bueno, estamos de acuerdo porque yo también se lo manifesté a ella que ella estaba en lo correcto. Que no sé, ya no regresó Sarita, pero bueno. Luego usted continúa diciendo, el problema que el FMLN en estos momentos es un pésimo caballo. Ya lo demostró en las elecciones del 2019 y en las del 2021. Esta parte si no la entiendo, esta parte final. Cuando usted dice, el problema que el FMLN en estos momentos es un pésimo caballo. Ya lo demostró en las elecciones del 2019 y en las del 2021. Ahora sí, cuando lo releí, lo logré entender. Pero, señor presidente, yo insisto que, bueno, la última encuesta, precisamente la de la Fundaungo, no sé si usted ya la leyó, ayer la estuve comentando con el licenciado Ronald Umaña, muestra un crecimiento del FMLN por encima ahora de Arena. Por encima de Arena. Ambos todavía están a una distancia bastante grande, o larga, mejor dicho, entre ellos y el presidente Bukele. Pero aún estamos a casi 8 meses de esas elecciones. 7 u 8 meses aproximadamente. Creo que 7 meses de campaña. Mejor, porque el presidente siempre ha estado en campaña. Bueno, en ese sentido, quizás estos caballos que están corriendo, que quieren levantarse, no se les vea la fortaleza ni se les vea la velocidad que puedan desarrollar para poder ganar una carrera electoral. A lo mejor. Pero algo puede suceder. No vaya a ser, señor presidente, que el caballo que todos le apuestan como ganador se vaya a desbocar cuando ya esté a punto de llegar a la meta. Cosas suceden, ¿verdad? ¿Cuántas veces el caballo que se perfila como ganador se ha desbocado y se ha caído? Y ha pasado el caballo que va atrás y llega a la meta y gana. Bueno, ¿cómo lo ve usted, señor presidente, lo que sucedió en Guatemala? El candidato que va en el caballo, que es el caballo al que le apostó la izquierda, aparecía en 7º lugar, pero terminó en 2º lugar. Pasó por encima, incluyendo el caballo de el presidente Yamatei. Cosas suceden en la política. Lógicamente usted tiene mucha razón en las cosas que manifiesta. Pero, como digo, todo puede suceder. Yo sigo insistiendo simplemente que, pese a todo, el jinete, aunque usted no lo crea, me parece que a mí es un buen jinete. El problema que usted y yo creemos, es decir, que de alguna manera tenemos afinidad, es que ese jinete lo haya montado en ese caballo. El señor que controla el FMLN o el señor que controla ese caballo. Y que he dicho públicamente el viernes pasado,
fui bien enfático. Yo creo que usted vio ese programa. Y hoy lo acabo de repetir con Sarita. El señor Ramiro Vázquez, José Luis Merino, si quiere ver a ese caballo fuerte, que se desligue de ese caballo, que se aparte de ser de los dueños de ese caballo. ¿Para qué? El caballo se fortalezca. No creo, de verdad, no creo que haya mejor inyección de fortaleza a ese caballo que la renuncia de José Luis Merino, Ramiro Vázquez, o que la gente que le está apostando a ese caballo se desligue totalmente del dueño José Luis Merino, Ramiro Vázquez. Y quizás el jinete tenga y cobre mayor fuerza. Bueno, quizás no para derrotar a Nayib Bukele, pero como digo, cuidado, cuidado, las cosas en cuestiones de política, lo que hoy tenemos en este momento, no es lo mismo que tendremos allá por el mes de enero del 2024. Puede ser que el caballo no avance con la misma, o que no avance con esa fortaleza. Ah, pero señor presidente, yo soy de esos que creen que, y esto no es posible, pero en la hipotética posibilidad de que toda la oposición entendieran que ese es el caballo al que hay que apostarle, derrotar a Bukele es más factible. No digo, ni estoy tajante de decir, ah, ya así lo van a derrotar. Pero hay mayor factibilidad de derrotarlo si la oposición realmente estuviera unida. Lo que no entienden todavía los líderes de la oposición es que piensan que mezclarse con el FMLN y apoyar al candidato del FMLN no es viable para ellos, no es potable para ellos. Porque piensan que el candidato, cualquier candidato que fuera del FMLN, no es potable para el elector. Yo pienso diferente. Bueno, ya no hay más, ya Sarita nos regresó, voy a comunicarme con ella por teléfono. Gracias a todos los que se han presentado al programa. Y gracias por haber venido. Luego me parece que hay otro comentario del presidente Mauricio Funes. Dice, ya le envié otra parte que faltó leer. Ah, hay una parte que no la leí. Y es que esto es lo que sucede acá. Yo estoy hablando en cámara, pero al mismo tiempo estoy leyendo y a veces no logro captar porque se mueven. Esto no es que se queden, por ejemplo, se mueven. Y como digo, tampoco, acuérdense, trabajo solo, pues. Y me es difícil estar al frente de cámara, me es difícil a veces estar con mi invitado charlando y al mismo tiempo estar leyendo y al mismo tiempo estar sacando a los patanes y vulgares que vienen al programa y que no aportan nada. Y los mando al chiquero virtual para que se vayan con Walter Araujo, porque ahí es el lugar que les corresponde. Bueno, aquí encontré otro comentario del expresidente de la República, Mauricio Funes. Él pone Mauricio Funes sin censura. Es el, creo que es con el que él está en Twitter, donde se identifica. No, pero también aquí aparece en Facebook. Bueno, está así como Mauricio Funes sin censura. Dice, le dije que su invitada tiene razón cuando habla que es una competencia hípica. Necesita tanto del jinete como del caballo. No, yo creo que ya leí esto, ¿no? Sí, ya lo leí. El problema es que el FML en estos momentos es un pésimo caballo. Bueno, sí, ya lo había leído. Y tú luego leí que Rafael Alfaro dijo, Mauricio Funes sin censura. Se está refiriendo a él. El FMLN
fue un buen caballo cuando te lo prestaron para ganar la presidencia y llegó a ser un presidente con mucha popularidad, pero jamás quiso quedarse a violar la constitución política con una reelección presidencial. Bueno, ese es el comentario de Rafael Alfaro. Valerio W. El chino Flores alaba a China y no hay muchos salvadoreños viviendo ahí. Y lo que mantiene y aportan son los que viven en Estados Unidos con la remesa y no piensa en hacer relaciones con Estados Unidos. No, eso es falso, Valerio. Y usted sabe que yo la aprecio y la estimo mucho a usted porque es parte de mi audiencia constante que siempre vienen al programa. Pero el chino Flores nunca ha dejado de reconocer que las relaciones con los Estados Unidos es algo que está dentro de su proyecto de llegarse a ser hipotéticamente, se llegase a convertir en presidente, jamás recurriría a romper relaciones con Estados Unidos. No lo haría porque no es ningún tonto. Él reconoce que la cantidad de salvadoreños que vivimos en los Estados Unidos es demasiado como para romper relaciones con Estados Unidos. No lo haría jamás. Bueno, si China y los Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas, si no las rompió ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Serén, ¿por qué las rompería el chino Flores? No creo que eso llegase a suceder. Marian Flor Cabrera, estoy de acuerdo con Funes. Además, yo no sé por qué el FMLN no elige candidatos mujeres, ya que tanto han pregonado la igualdad de género. Además, hay muchas mujeres capaces en el partido, pero claro, hay también una argolla machista. Bueno, Marian Flor Cabrera, yo estoy en parte de acuerdo con usted, pero no en cómo concluye su comentario. Si usted observa, el partido FMLN es el que mayor cantidad de mujeres ha llevado a diferentes cargos como funcionarios públicos. No hay otro partido, no hay un solo partido político que supere al FMLN en darle representación, oportunidad a la mujer. No lo hay. Entonces, el machismo que usted menciona no es correcto. Lo único que está pasando, y ahí quizás usted es donde usted se basa, yo también, lo mismo habló a, creo que fue Aldo Escobar, a ver si me corrige Aldo, que me está escuchando, pero hablamos, Aldo Escobar, Hilario Ábalos y otros hemos comentado que Manuel El Chino Flores se equivocó al no postular a una mujer a la par de él. Eso lo hemos dicho de alguna manera, acá lo han comentado de alguna forma, creo que Aldo Escobar, Hilario Ábalos y otros, pero yo también lo he comentado. Yo creo que Manuel El Chino Flores, con todo y lo bueno que sea su compañero de fórmula, Werner Marroquín, que lo invité al programa, me prometió que se iba a poner en contacto conmigo, me dijo Manuel El Chino Flores, me dio el teléfono de él, me puse en contacto con él. Cuando celebraba el Día del Padre, él me llamó por teléfono, hablamos por teléfono porque yo lo llamé, para precisamente apostar para ponerlo en agenda en esta semana. Me dijo que me iba a llamar un poco tiempo después, pero ya no recibí una llamada de él. Y luego, por lógica, no puedo estar insistiendo cuando ya he dado a conocer mi interés porque él se presente en mi programa. Me encantaría que él viniera al programa. Si Manuel El Chino Flores me está escuchando, déjeme decirle que sería bueno que le diera el mensaje a su candidato a la vicepresidencia. O es que no quiere venir al programa. Entonces, bueno, si esa es una decisión, pero no, yo no creo eso, porque él sí me dijo que, me dio a entender que sí podía estar en el programa. Lo que pasa es que también asumen tantos compromisos que después se les olvida. Y como no lo escribió, probablemente
no me ha tomado en consideración. Pero este programa está abierto no solo para Werner Marroquín, sino para cualquier persona que esté en una posición similar y que quiera venir al programa. Este programa no es exclusividad de ningún partido político. Está abierto para todos los partidos políticos. Dice, bueno, y hoy sí, ya voy a cerrar el programa. Quiquín Santos Bonilla. Muy buenas noches, don Raúl Palacios y su invitado. Estoy de acuerdo con ustedes. Lo único que para mí, el Chino Flores no es un buen candidato. Bueno, estamos hablando de cuestión de criterios, pues. Bueno, aquí tengo otro comentario más, dos comentarios más del presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Los voy a leer y con eso voy a finalizar el programa. Espero que me disculpen los demás. Por favor, les agradezco que hayan venido al programa, que sean parte de la audiencia, aun cuando no están de acuerdo con nosotros, pero que lo hagan de la forma apropiada, de la forma correcta. No con insultos que no aportan nada. Bien, dice el presidente Mauricio Funes Cartagena. Mauricio Funes sin censura. José Luis Merino es el caballo. Raúl, en estos momentos no hay un caballo independiente. Él es el dueño del caballo y él le da las instrucciones. El jinete que se llama Chino Flores ni huele ni hiede. Y con un caballo en el FMLN y el Chino está condenados al fracaso en el 2024. Otra cosa es que el Chino aumente su capital político de vara a elecciones, de vara, así lo escribió, a elecciones del 2029. Bueno, yo en lo único que no estoy de acuerdo con usted, señor presidente, es que se refiera de forma peyorativa a Manuel el Chino Flores, que no huele ni hiede. No, yo no utilizaría nunca esa expresión, ni con él, ni con los otros posibles candidatos de los otros partidos políticos. Ante todo, aunque tenga diferencias, aunque no me agraden, no recurriría a eso. Pero usted, como todos los demás, están en libertad de expresarse como así lo estimen conveniente. Dice que de cara a las elecciones, quise decir, hizo la corrección ahí. Y Miguel Ventura, don Raúl, con esos últimos comentarios, le hace un gran daño a la oposición. Bueno, ¿a cuáles comentarios específicamente? Miguel, bueno, ya estoy terminando el programa. Lamentablemente, pero sería bueno que me diera a conocer en qué parte de los comentarios que yo hice le hago daño a la oposición. Yo solamente estoy diciendo que la oposición en determinado momento, si viesen que el Chino Flores, no sé si es a eso a lo que se refiere, si ven que el Chino Flores es el único caballo que va adelante cuando se están acercando, fuesen quienes se agregaran a la lucha para que ese caballo llegase a postularle o a disputarle, mejor dicho, no postularle, a disputarle la presidencia al actual presidente. Sabemos que es ilegal. Lo que debe de hacer la oposición, desde mi punto de vista, lo he dicho en otros programas, lo que debe de hacer la oposición es denunciar a este gobierno como corrupto y ladrón. Y cuando hablo de corrupción y ladronismo es porque se basa en las mismas expresiones del mismo presidente de la República, cuando decía que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, pero a él no le alcanza el dinero y sigue pidiendo dinero. 4 años pidiendo dinero y seguirá pidiendo durante el 5º año, y si lo reeligen ilegalmente, seguirá pidiendo más dinero. Y si no le alcanza el dinero, atendiendo sus mismas palabras, se lo está robando. Esa es la realidad.
El próximo lunes tendré como invitada a, déjenme corroborar, para no equivocarme, porque el próximo lunes vamos a ver, no quiero equivocarme, entre Anabel y Dina Argueta. Creo que Anabel voy a tenerla el próximo lunes y vamos a ver, Anabel Belloso, para el próximo lunes. Para el próximo miércoles, el martes lo tengo libre, ese día lo tengo libre por si acaso el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena quisiese venir al programa el día martes, todavía lo tengo libre. El día miércoles estará el día miércoles estará el licenciado César Villalona. El día jueves tendré, como ya lo puse en agenda, al señor Ronald Umaña y el día viernes a la diputada Dina Argueta. O sea, van a haber dos mujeres en la próxima semana. Y si me confirma el presidente Funes, me dice que no puede estar en el programa, bueno, el día martes, que es el espacio que tengo libre ahora, si él me dice que no puede estar en el programa, vamos a tratar de invitar a otra mujer. Esta semana probablemente sea dedicada a la próxima semana para la mujer salvadoreña en la política de nuestro país. Quiquín Santos Bonilla. Sí, estoy de acuerdo con el presidente Mauricio Funes cuando dice que el FMLN no se va a levantar mientras esté dentro del partido los malos dirigentes. Por ejemplo, Ortiz, Merino y otros más. Bueno, usted mencionó otros nombres que y otros más todavía. Yo también estoy de acuerdo con usted. Bueno, ya no hay más. Hasta ahora, a ver si me haya salido otro que se me escape. El Chino Flores es un oportunista, dice Giovanni Pinte. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de Giovanni Pinte? No va a decir, no va a hablar cosas buenas Giovanni Pinte. Bueno, no hiede ni huele, no es ofensa, ni chicha, ni limonada, ausencia de incidir, así lo entiendo. No, aclarando algo, yo no dije que el presidente Funes estaba ofendiendo. Dije que lo dijo de una forma peyorativa. Y decirlo de forma peyorativa no implica que se está ofendiendo a alguien, aclarando ese punto, porque yo no he dicho que él lo está ofendiendo al Chino Flores. Dije que se estaba expresando de una forma peyorativa. Yo defiendo precisamente al presidente Funes cuando alguien se refiere a él de forma peyorativa, aunque no le estén haciendo una ofensa directa. Pero cuando lo hacen de forma peyorativa, no me agrada y lo defiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo dejo, no lo borro, ni voy a retirar a alguien porque lo haga de una forma peyorativa. Gracias a todos por haber venido al programa. María Sara Miranda, Vilma Perdomo, exactamente. Bueno, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Y ahora me voy a ver El Salvador y Costa Rica. ¡Wow! No quiero llorar, quiero reír, quiero gozar. ¿Será que los salvadoreños puedan derrotar a Costa Rica? Y voy a ver el segundo tiempo porque el primer tiempo me dicen que ya terminó. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.